Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de la Asociación Española de Plantas Carnívoras. Este fin de semana me he acercado a un garden de aquí de Vigo y me he encontrado con una planta en un estado bastante lamentable. Así que vamos a ver cómo podemos recuperar esta planta. Vamos a intentar salvarle la vida, porque las tenían en interior con fotoperiodo de verano, temperatura de primavera, o sea que no estaba invernando la planta, entonces lo más probable es que en esas condiciones moriría. Viene un sustrato de turba rubia 100%, que a saber qué le han echado, igual la fertilizaron, no lo sé, así que por si acaso vamos a limpiarlo todo. Vamos a darle un buen lavado a esta planta. Así que vamos a meterla en el cubo, no de la basura, sino de agua. En el cubo de la basura iría de seguir estando allí, así que sumergimos sin problema en agua, no nos va a pasar nada. Vamos a dividirla. No, espera. Vamos a quitar las hojas. Perdonad porque no me apetecía hablar ese día, así que lo estoy grabando con voz. Las imágenes por un lado y la voz por otro. Puede que parezca un poco raro, pero sentados está mejor, la verdad. Esos rayos de sol. Haría falta un parasol para la cámara. Parece que molestan un poco, ¿no? Bueno, vamos a cortar las hojas secas. Ah, sí, fungicida. Nunca está de más. Esto es un fungicida ecológico, así que no es agresivo con las plantas. Parece que no funciona, le falta agua. Bueno, de paso me echo yo un poco de fungicida en las manos también. Y la ropa. Esto está hecha una birria. Vamos a limpiar las hojas secas, dejar el rizoma limpio. Más fungicida. Parezco José Ángel de la Casa narrando un partido de fútbol. Ahora señor, ahora Víctor, pase a no sé quién, o sea, lo que estoy diciendo lo podéis ver vosotros, no sé ni para qué narro. Bueno, los niños ahí jugando, de lejos. Estas hojas no es que estén secas, están como deshidratadas. De hecho, el sustrato estaba bastante seco. Las corto, porque así es como quitar una caries, un problema menos para la planta. Menos trabajo para las raíces. Por eso hay que dejar las hojas verdes también para que haga la fotosíntesis. Bueno, vamos a buscar una maceta. Medimos. No tenía arlita, así que voy a usar unas piedras de cuarzo. Que hay que lavar porque no se dé su origen. Avisadme que me ponga dieta. Joder, estoy bastante gordo. No vale aquí no vale la excusa de la cámara que engorda. Ay, bueno, en fin, vamos a seguir. Sustrato normal de sarracenias. Que ya no me acuerdo lo que lleva, da igual, lleva. Lo importante es que lleve mínimo un 40% de drenantes, de ahí para arriba. Como si le metes un 100% de drenantes, pero eso ya es un poco bruto, así que supongo que será un 50, entre un 50 y un 60 de drenantes, o un 40, ni idea. En fin, que es un sustrato fresco para la planta en el que venía. Unos toquecitos.
unos golpecitos para que baje el sustrato, así no tenemos que andar a presionar. Mientras tanto, la planta se está dando un bañito de rayos de sol, que tanto le gustan a Ramón las fotos. Y bueno, vamos a poner un poco de espagnum en la superficie. No es imprescindible, pero ayuda a que no entren tantos más hongos. Y así de paso también nos sirve para que crezca ahí y después podarlo y tener más espacio para otras plantas. Y ya estaría. Ahora la pondríamos con el resto de las sarracenias. Estamos en enero. Decir que no, eso de comprar una planta y dejarla unos días, unas semanas en casa para que se aclimaten, vale, con Nepenthes y otras plantas sí, pero con estas sarracenas no, el tiempo, unos días más y la palma, o sea que no, hay que intentar quitarle ese veneno que tenía en el sustrato cuanto antes. Supongo que tendría un sustrato inadecuado, o sea, y unos cuidados inadecuados, así que no vamos a esperar a que se aclimate, vamos ya a arreglar el problema de raíz. Echamos más tierra. Parece que presiono mucho con los dedos, pero no, es que ahí no hay un dinamómetro que mida la fuerza de los dedos, pero ya os digo yo que es ligeramente. Y también cuando termine las voy a poner al sol ya directamente. No hay ningún problema. En estas épocas, incluso en verano me atrevería a ponerla ya directamente al sol, con agua siempre en el plato. En verano. En otras zonas de España habrá que esperar a que se aclimate un poco. Ahora al poner, vaya, caída. Bueno, no hay problema. Podría cortarla para una toma falsa para que Rama lo viera, pero mejor. Mejor no, vamos a seguir. Ya no sé qué estaba diciendo. A ver. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, vamos a limpiarla mientras pienso. Son las 12 de la noche, estoy un poco ya cansado. 12 de la noche aquí. Ahí no. Ya no estamos en el Polo Norte, que hay no sé cuántas horas de sol al día. En verano. Y noche en invierno. Y bueno, ya estaría. Ahora las ponemos al sol. Se van a poner. Se me ha acabado el vídeo. Bueno, decía que se iban a poner de color marrón. No el rojo habitual, ya que no estaban. Venían de un entorno en que no recibían rayos de sol. Pero no pasa nada. Las siguientes hojas nuevas que salgan ya adquirirán su color normal. O sea, un color no tan verde. Y esta es otra planta, un híbrido de purpúrea con leucofila y algo más, no sé, ya investigaré qué es, que es, la compré también ese día, tiene una muy buena pinta, aunque no estaba hibernando, y para otro vídeo de trasplante y vemos, más o menos es igual que este, pero bueno, creo que saqué un montón de divisiones. Un saludo y gracias a todos por ver el vídeo.